Muy buenas a todos. Voy a hacer este vídeo para explicaros un poquito cómo entreno, depende de la época del año, pero cómo entreno en general la parte del core, ¿no? Hoy me toca core y os voy a aprovechar para hacer este vídeo. Creo que es muy importante entender cómo hay que entrenar el core. Entendemos el core como toda la parte de nuestro cuerpo que gestiona todos los movimientos de la columna. Hacer core no es hacer abdominales, ¿vale? El abdominal es una pequeña parte del core. Y bueno, creo que es muy importante entrenarlo, pero más importante entrenarlo bien, ¿vale? El orden, diríamos, entrena bien o no entrenes, ¿vale? Pero no lo entrenes mal, ¿de acuerdo? Aún así, hacer core nos va a prevenir de mucha patología y mucha lesión, sobre todo a largo plazo, si respetas mucho los principios de progresividad, de progresión, ¿vale? Del entrenamiento. Estamos en esta, como ya sabéis, estoy en pretemporada. Yo creo que es un trabajo ideal para construir en fases acumulativas, en fases de pretemporada, para prevenir, ¿vale?, lesiones que puedes tener luego en la alta competición o durante la fase competitiva, ¿vale? Está pensado para que todo el mundo lo pueda hacer. Debemos entrenar de forma segura, eso es lo más importante, pero también de forma intensa para que los músculos se hagan fuertes y puedan soportar las cargas. Recordad que el músculo al final, una de las funciones importantes que tiene es protegernos a nivel articular, a nivel óseo, ¿vale? Entonces lo que no puede ser es pretender hacer montañas, pretender hacer carga a alta velocidad, etcétera, etcétera, sin pensar en hacer un refuerzo específico, ¿vale? De la zona central, ¿vale? Cuando corríamos en montaña, mucha gente se queja de la zona lumbar, ya sabemos que es un problema de nuestro día a día, ¿vale? Tanto en deportistas como en gente también tiene más problemas la gente que es más sedentaria, ¿vale? Cuando estamos corriendo, toda la transmisión de fuerzas pasa por aquí, ¿vale? De parte inferior a parte superior, ¿vale? Con lo cual un buen core nos va a prevenir mucho. Si se hace bien, entrenando un día a la semana, como lo vais a ver, a nivel de refuerzo muscular, de buscar llegar a los músculos dianas, a esos músculos que queremos hacer fuerte, con un buen estímulo, con un día a la semana es más que suficiente. Hacerlo más sería no respetar la sobrecompensación propia, ¿de acuerdo? Y sobreentrenar, ¿de acuerdo? Al final ya sabemos que entrenar, hacer fuerza, ¿vale? Es destrucción y lo que realmente nos hace fuertes o nos hace estar mejor, ¿vale? Es respetar las fases de recuperación post-entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, 4, 5, incluso a veces 6 días de un trabajo intenso, específico, sería importante respetarlo. Vais a ver los movimientos a continuación. Yo aquí me he apuntado un poquito lo que voy a hacer y cómo trabajaría. Y lo que quiero dejar claro es que hay que llevar siempre el músculo y los movimientos hacia nuestra máxima capacidad activa y mantenerlo, ¿vale? Es muy importante que podamos llegar a estas posiciones y si el core y nuestra capacidad de movimiento de columna se mueven en todos los planos de movimiento, hay que intentar, ¿vale?, reforzar los músculos que nos mueven en cada plano de movimiento. Para entenderlo, si yo hago una flexión de columna dorsal, hay unos músculos, en gran parte nuestro recto abdominal, que nos llevan a esa posición. Hay que entrenarlo, ¿vale?, de una forma intensa pero segura, para hacerlo fuerte pero sano, ¿de acuerdo? Pero a la vez que hay unos flexores de columna dorsal, hay unos flexores de columna lumbar, ¿vale? En gran parte es el recto abdominal, pero puede trabajar de diferentes formas. Luego también tenemos músculos que nos flexionan y nos rotan, ¿vale? Que nos rotan la columna lumbar, dorsal. Pero también otros que nos flexionan la columna lumbar. Son diferentes. Tenemos los músculos que nos hacen inclinaciones laterales, ¿vale? Y no es lo mismo una inclinación lateral con un patrón de flexión, donde hay una implicación de la parte anterior y lateral, nuestros oblicuos, nuestra parte, nuestro abdomen, etcétera, etcétera. Pero si yo meto un patrón de extensión y hago inclinaciones laterales, veréis claramente cómo la implicación de los abdomen es mínima y nuestra implicación de nuestros músculos posteriores y de la columna, ¿vale?, de un plano más profundo, son mucho más intensos, ¿vale? Cuádriceps lumbar, longísimos y músculos, en fin, en definitiva, erector de la columna. A la vez también tenemos extensores dorsales, extensores lumbares, que son muy importantes trabajarlos cada vez que andamos, y ya no te digo correr, ¿vale? Nuestros extensores de columna deberían estar trabajando de forma óptima, ¿vale? Con lo cual, trabajar esa extensión con rotación
Y esa extensión lumbar con rotación aquí también es importante, al igual que la inclinación dorsal o la inclinación lumbar. Es decir, todos los músculos que mueven, ¿vale?, cada plano de movimiento, ¿vale? Cada plano de movimiento tiene los músculos que trabajan, pues vamos a intentar tocarlos cada uno de ellos, ¿vale? Haré una única serie. No quiero perder más tiempo, pero quiero que esa serie, ¿vale?, sea óptima y lo más eficaz posible. Con un buen estímulo, intentando ya los músculos, ya veréis que utilizo mucho el modo HIIT, alta intensidad pero a baja velocidad, ¿vale? Con una única serie a la máxima intensidad, llegando a la máxima intensidad por tiempo y de forma progresiva, veréis que es un estímulo suficiente para buscar esa sobrecompensación que queremos en definitiva, ¿vale? Nada más, os voy a enseñar el vídeo. Aquí tenemos todos los ejercicios, iré apuntando el tiempo que voy tardando en cada uno de ellos, y voy a llegar al fallo. Ese es lo más importante. Así que, a ver qué tal. Lo dicho, ¿de acuerdo? Dedícate el tiempo justo, ¿vale? Incluso diría que el tiempo mínimo, ¿vale?, para hacer ese refuerzo muscular, ¿vale? Siempre y cuando se logren las adaptaciones que buscamos, ¿vale? Para ello debes entrenar con mucha conciencia, muy sabiamente, con mucha conciencia, ¿vale? Y encontrar y llegar a esa intensidad. Dedica luego muchas más horas a hacer otro tipo de entrenamiento. Hoy haré un trabajo de core ideal, intensísimo. Probablemente mañana no sería un buen día para hacer unos trabajos calisténicos, ¿vale? Quizá mañana es un buen día para hacer carrera, un buen día para hacer técnica de obstáculos, bueno, visualización, movilidad, estabilidad, trabajo de refuerzo muscular de piernas, cualquier otra cosa, tal, teniendo en cuenta que hasta dentro de una semana no volveré a hacer este trabajo y dedicaré mi otro tiempo de entrenamiento a hacer otras cosas. La justa medida, pero de forma eficaz. Eso es lo importante.